Bueno, qué alegría volver a la, a la rutina, a lo presencial. Eh, veros aquí a todos, la verdad es que es un día, es un día importante. Así que muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. Muy buenos días y bienvenidos a la presentación del primer Festival Internacional de Literatura de Castilla y León. Entre las 100 medidas que se recogen en el acuerdo de Gobierno para la presente legislatura, se encuentra la de situar a Castilla y León como referente de la literatura actual en español. Este objetivo se materializa a través de la iniciativa que presentamos hoy, el Festival Internacional de Literatura en Español, que se celebrará del 18 de junio al 4 de julio. A nadie se le escapa que las dificultades de puesta en marcha y planificación de un evento como el que, he presentado, como el que presentamos no han sido pequeñas. Un foro de debate, de encuentro y de promoción de la literatura desarrollado en todo el territorio de nuestra comunidad, con un marcado carácter cultural, pero también turístico para el que contamos con la colaboración de diversas instituciones culturales y administraciones locales en un contexto de incertidumbre, como sabemos, ante la situación sanitaria en la que nos encontramos. Esta nueva cita cultural nace en 2021 con el objetivo de reivindicar el español a través de un extenso programa en el que la literatura irá de la mano de otras disciplinas como la música, el teatro, el arte o la gastronomía y también con el objetivo de apoyar al sector editorial y librero. Se trata de un proyecto colaborativo y un primer ensayo para sentar las bases de un evento cultural de trascendencia internacional abierto a la participación de todas aquellas instituciones que deseen sumar a este programa actividades que contribuyan a una mayor dimensión del festival, contribuyendo así a convertir Castilla y León en una fiesta de la literatura que llegue a todos los rincones de nuestra comunidad y del país. Castilla y León es un territorio lector, tal y como demuestran los datos del sistema educativo y de afluencia en nuestras bibliotecas. Y estamos seguros de que este nuevo evento literario y cultural despertará el interés de todos los ciudadanos de la comunidad. El Festival Internacional de Literatura en Español no se plantea como una cita más dentro del calendario de festivales literarios desde su concepción, posee unas claras señas de identidad que le convierten en un festival con personalidad propia. Esta primera edición cuenta, como director literario, con el escritor Jesús Ruiz Mantilla, que ha diseñado un programa de grandes conversaciones y actos literarios bajo una temática concreta. Es una iniciativa organizada por la Consejería de Cultura y Turismo, en la que la producción recae en entidades como la Fundación Contemporánea, con una amplia experiencia, participación y organización de eventos literari literarios notables en nuestro país, la Fundación Miguel Delibes, que aporta programación específica sobre, un, sobre la obra de uno de nuestros escritores más insignes en el marco del centenario de su nacimiento, u otras como la Fundación Jorge Guillén, la Fundación Instituto Castellano y de la Lengua y diversas universidades, ayuntamientos, bibliotecas y museos. Es una iniciativa integradora. En la que los sectores de libreros y editorial se hayan implicados a través de los gremios correspondientes, quienes contribuirán a coordinar la realización de actividades culturales en nuestras librerías o la presentación de autores de Castilla y León. Posee un modelo descentralizado que permite que el festival recorra nuestras nueve provincias a lo largo de tres semanas, con programación tanto en las capitales de provincia como en otras localidades de la región. Para lo cual Contamos con la colaboración de un buen número de municipios. Dialoga de forma original con el patrimonio y el paisaje de Castilla y León, no solo en los contenidos, sino también en la forma, al celebrar parte de sus actos en algunos de los rincones con más encanto de la región, convirtiéndose en escenarios únicos. Y se abre a todo el tejido cultural de la región, invitando a que sean parte del festival, sumando actividades propias. Es, por tanto, como venimos haciendo desde la Consejería, y así eh, lo hemos eh, planificado, un proyecto de comunidad, porque lo que queremos desde esta Consejería y desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León es hacer proyectos de comunidad. Y el uso de los elementos identitarios, nuestra lengua, nuestra historia, los utilizamos para unir, no para separar, para crear sentimiento de pertenencia en esta comunidad. De ahí que lo llevemos a todo el territorio, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Entendemos en ese sentido que lo que queremos es cimentar a través de la lengua esta comunidad y sobre todo dar una imagen de comunidad, una imagen de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que queremos llegar a ser a través de la lengua, a través de lo que sentimos, de lo que pensamos y de esta maravillosa lengua, de este maravilloso patrimonio como es el español. A partir de estas señas de identidad se está creando un festival cuyo programa se estructura a través de cuatro grandes ejes. El primero de ellos son las grandes conversaciones, que este año, bajo la dirección literaria de Jesús, versarán sobre los orígenes y mestizajes de Castilla y León, un tema que posteriormente el director literario explicará con más detalle. Estas grandes conversaciones recorrerán las capitales de provincia de forma consecutiva cada fin de semana. En ellas, algunos de los más destacados autores del panorama español Conversarán acerca de los orígenes y mestizajes que se han producido en las tierras castellanos y leonesas. El festival arrancará el viernes 18 de junio en Valladolid, donde tendrá lugar su inauguración para abordar en el Centro Cultural Miguel Delibes los orígenes de la novela, de la mano de Javier Cercas, Andrés Trapiello, Ana Caballé y Fernando Iwasaki. Al día siguiente estaremos en Ávila para hablar de los orígenes de la mística en el Auditorio Municipal San Francisco del Ayuntamiento de Ávila junto a Luisa Castro, Juan Mayorga, Jesús Ferrero y, Nurra, y Nuria Barros. Y cerraremos el primer fin de semana hablando de los orígenes de la poesía moderna, en Soria, en el Teatro Palacio de la Audiencia de su Ayuntamiento, donde nos acompañarán Ian Gibson, Antonio Muñoz Molina, Manuel Vilas y Paula Bonet. Este recorrido por los orígenes continuará el siguiente fin de semana, el día 25 de, julio, de junio, perdón, en Palencia, para hablar de los orígenes del medievo. Con José María Pérez Peridis, Andrés Rábago, El Roto, Javier Gomá y Berna González Harbur, en la Plaza Mariano Timón, situada junto a la Biblioteca Pública de Palencia. De los orígenes de las tres culturas hablaremos al día siguiente en el Teatro Principal del Ayuntamiento de Zamora, en el que nos acompañarán Nayate Hanchi, Santiago Roncagliolo, Alfredo Sanzol y Julieta Soria. Y cerraremos este segundo fin de semana en la Iglesia de San Juan de los Caballeros de Segovia. Hablando del origen de varias rebeldías, junto a Lorenzo Silva, Gustavo Martín Garzo, Karina Sainz Borgo, Mónica Ojeda y Juan Gabriel Vásquez. Durante el tercer fin de semana del File, a inicios de julio, abordaremos el origen del gótico en el patio del Archivo Histórico Provincial de León, en el que participarán Pablo Dors, Juan Arnau, Espido Freire, Luis García Jambrina y Eva Díaz Pérez. Continuaremos al día siguiente en Burgos, en el Museo de la Evolución Humana, para hablar del origen de la especie junto a Miquel Barceló, Juan Luis Arzuaga, Clara Jiménez y José María Lasalle. Y cerraremos el último día de festival hablando del origen de la picaresca en el patio del Palacio de los Anaya de la Universidad de Salamanca, donde nos acompañarán Manuel Gutiérrez Aragón, Miguel Rellán, Carlos Boyero y Montserrat Domínguez. Para estas grandes conversaciones contaremos con la participación de Angélica Muñoz Zanarro, José María Muñoz Quirós, César Millán, Victoria Martín Niño, Ignacio San, Eloísa Otero o Carlos Aganzo como moderadores de las mesas. Como segundo eje, conscientes de que en toda Castilla y León, tanto en sus capitales de provincia como en sus municipios, existen muchos agentes que trabajan día a día en el desarrollo cultural de la comunidad, File no podía ser ajeno a este hecho. Por ello, buena parte del tejido cultural de la comunidad estará implicado en la programación del FILE a través del programa en colaboración, que reúne las propuestas de los principales agentes culturales. Unas propuestas de calidad que permiten que el festival se extienda diversificando los espacios en los que se celebra y enriqueciendo su oferta con actividades dirigidas a diferentes públicos. En este programa, que a día de hoy se sigue ampliando con nuevas propuestas, encontraremos charlas literarias, conciertos. Talleres de escritura creativa, encuentros con escritores, actividades infantiles, entre otras muchas. Por ejemplo, los más pequeños podrán descubrir a Delibes en los jardines de la Casa Zorrilla en un espectáculo de títeres organizado por la Fundación Miguel Delibes, que además organizará dos conferencias con destacados autores nacionales como parte de su programa Cronistas del siglo XXI. Por su parte, el Instituto de la Lengua de Castilla y León realizará en todas las provincias un encuentro con los ganadores y finalistas del Premio de la Crítica de Castilla y León, que hablarán con sus lectores reales y potenciales acerca de sus obras, de las claves de su universo literario, de sus preferencias como lectores, de su personal acercamiento a la literatura y a la creación y de todos aquellos temas que se vayan cruzando a lo largo de la charla. Una propuesta que se suma a la presentación, en el contexto del File, del proyecto Pueblos Literarios de Castilla y León. Que junto a las diputaciones de Castilla y León trasladarán en verano a distintas zonas rurales de la región los mundos literarios de grandes escritores que un día tuvieron relación con esta tierra. La Fundación Jorge Guillén contribuye al festival con una ambiciosa propuesta que combina poesía y teatro, que correrá a cargo del colectivo Méquina Dalicada y tendrá lugar en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes. El gremio de editores de Castilla y León y el gremio de libreros de Castilla y León se suman al Fine con una docena de propuestas de editoriales y otra docena de propuestas de librerías que se irán sumando progresivamente al programa del festival. Junto a estas entidades culturales participarán en el programa otras tantas de las distintas provincias, además de las bibliotecas públicas, entidades a las que hay que dar las gracias por entender que una cita cultural como el FILE solo es posible. Si cuenta con su implicación, complicidad y participación. Un festival literario no tendría sentido sin la implicación de las librerías. Por ello, el programa cuenta con la colaboración de librerías de toda la región que ofrecerán actividades muy diversas: desde cuentacuentos para público infantil y encuentros con autores nacionales y locales, hasta recitales poéticos y pequeñas actuaciones musicales, algunas, en sus propios espacios y otras en colaboración con instituciones de la ciudad. Entre las librerías, por citar algunas, en Ávila, la Librería Letras, en Burgos, Librería del Espolón y Librería lucivida en León, Librería Spucnic y Pastor, en Palencia, Librería del Burgo, en Salamanca, Librería Víctor Jara y la Librería Santos Ochoa, en Soria, Librería Las Heras y en Valladolid, El Árbol de las Letras, Oletum, El Sueño de Pepa, la otra Librería Café, Primera Página en Urueña o La Tienda de Lope en Olmedo. Por último, como parte de este programa en colaboración, se deben tener muy en cuenta las aportaciones que están realizando las diversas universidades que se suman al programa, acogiendo u organizando actividades en su propia sede o en colaboración con otras unidades culturales de sus ciudades. Entre ellas están la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, la Universidad Popular de, de Palencia, la Universidad Isabel I de Burgos y la Universidad de León. Este programa amplía el panel de autores participantes, sumando a file reconocidos nombres del mundo de la cultura. Participan, entre otros, académicos de la RAE, como Luis Mateo Díez, reciente ganador del Premio Nacional de las Letras, o José María Merino, autoras como Elena Medel, última ganadora del Premio Francisco Umbral al libro 2020, Pilar Fraile, recién galardonada con el Premio de la Crítica de Castilla y León, o Noemisa Bugal u otros muchos autores como Manuel Rivas, Emilio Cancedo, Patricia Esteban Herlés, Fernando Iwasaki, Antonio Colinas, Julio Ochoa, Carlos Fortea o Alfonso Armada. Una pequeña representación de los más de 150 autores entre escritores, artistas, músicos que forman parte del programa gracias a estas colaboraciones. El tercer eje, como he señalado anteriormente, algunos de los espacios de los municipios de Castilla y León se convertirán durante el festival en escenarios para disfrutar de la palabra, la literatura o la música en directo. Una oportunidad de conocer o volver a visitar algunos de los rincones de la comunidad a través de diversas propuestas culturales que hemos denominado insólitos. Un programa en el que cobrará una especial relevancia la narración oral, a través de propuestas bajo la coordinación literaria de la escritora leonesa, editora y narradora Ana Cristina Herreros. Dentro de este programa abordaremos la España vacía para hablar de ella y desde ella junto a Sergio del Molino en el Palacio de los Avellaneda de Peñaranda de Duero, en Burgos. Un escenario que también acogerá el espectáculo de narración y música Orgullo Rural de Elia Tralara y Usía López. La poesía vendrá de la mano de grandes poetas como Luis García Montero, Raquel Lanceros, Antonio Lucas y Aurora Luque, que recitarán sus versos perdón, en una velada en el Monasterio de Santa María de la Sierra, Collado Hermoso, Segovia. El acercamiento a los orígenes del folclore de Castilla y León será en Urueña, Valladolid, de la mano de Alex Guigelmo, Antonio Lucio, Tonet y Joaquín Díaz. La velada se cerrará con la música de la joven banda mexicana, Fuaraz que exploran el sabor de los sonidos más originales y puros de la música popular latinoamericana. La música en directo también estará presente en las melodías con las melodías de ultramar de la formación Feten Feten en el patio del Palacio de Caballero de Olmedo en Valladolid. La palabra en escena vendrá de la mano de compañías teatrales de la región, como Teatro Corsario, que realizará un repaso por las mujeres del Siglo de Oro en Pedraza, Segovia, o las Rapsodias de impro Valladolid que tendrán lugar en la plaza de la Villa de Arévalo en Ávila. La tradición oral a través de narradores en encuentro con otras disciplinas como la música o las artes plásticas marcarán una de las líneas de estos insólitos. Descubriremos los bosques de Castilla y León, el valle de Aravalle, en Ávila, la senda del bosque de Ribadelago en Zamora o el castañar de Bejar en Salamanca, acompañados con la narración de Ana Griot, Esmeralda Folgado o Pedro Gómez Turiel. Junto a los títeres de Sasa Guadalupe y la percusión de Yonder Rodríguez. Escucharemos los romances de Crispín de Olot delante de la Catedral del Burgo de Osma en Soria. Conoceremos las historias de la villa de Fermosella en Zamora en voz del narrador José Luis Gutiérrez y la pintura en directo de Leticia Ruiz Fernández. Iremos tras las huellas de Santa Teresa por las calles de Alba de Tormes, en Salamanca, acompañados por las narraciones de Ana Rossetti, Ana Griot y la música de la viola de tecla de Renzo Ruggiero. Disfrutaremos del libro del caballero Cifar en la narración de Charopita y la música de arpa del músico Manuel Vilas en el Castillo de los Templarios de Ponferrada, en León. Conoceremos los romances y leyendas de Rodrigo y Jimena en el paseo narrado y cantado por las calles de Vivar del Cid, en Burgos, junto a Enrique Sabaté. Y admiraremos la prosa de Gonzalo Calcedo, premio Castilla y León de las Letras 2020, junto a él, en la voz de la actriz Erika González y la guitarra de David Castro en Becerril de Campos, Palencia. Como cuarto eje, una tierra como Castilla y León no se puede entender sin su gastronomía y los orígenes de muchos de sus productos. Por ello, desde File se ha planteado una forma original y literaria de darlos a conocer a través de la ruta de gastronomía y literatura coorganizada junto a Itafil y Tierra de Sabor. De la mano de grandes escritores, en conversación con profesionales del sector gastronómico, nos adentraremos en algunos de los productos fundamentales que las tierras castellanas y leonesas, castellanos y leonesas perdón, han dado al mundo. Unos encuentros que, para aquellos que lo deseen, se completarán con la degustación de los productos en algunos de los mejores espacios gastronómicos de la comunidad un programa que explora nuevamente los orígenes de Castilla y León a través de la gastronomía del que Jesús Ruiz Mantilla desvelará a continuación algunos detalles. En un año jacobeo y estando en Castilla y León, era imposible no hablar del Camino de Santiago a su paso por la comunidad que tanta literatura ha dado. Para ello File organizará rutas por el Camino de Santiago, dos etapas en las que descubriremos parte del camino guiados por el periodista Paco Nadal y junto a alguno de sus mejores conocedores. Un programa para caminar, ver, disfrutar, aprender y escuchar. En definitiva, toda una programación en construcción que se adelanta en esta presentación y que hará que durante tres semanas podamos disfrutar de más de 170 actividades confirmadas en las nueve capitales de provincia y en 25 municipios de la comunidad, en las que se darán cita más de 230 participantes, entre los que se encuentran. Seis premios Castilla y León de las Letras, cinco académicos de la RAE y catorce premios nacionales. Termino ya. Este proyecto nace del compromiso con una tierra, de la deuda contraída con tantas y tantas personas que ayudaron a escribir una lengua o en una lengua que nació aquí y que unió continentes y culturas. Una lengua que ha dado las mejores páginas de la literatura universal. Tenemos la responsabilidad de cuidar de mimar, de proteger y fomentar este enorme patrimonio que es el más valioso, rico e imperecedero que tenemos. Estoy convencido de que este festival va a contribuir a ello. Muchísimas gracias a todos. A continuación, pasamos a ver un vídeo. Oye, muchas gracias Javier, eh, muchas gracias a los presentes. Eh, cuando bueno me propusieron la dirección literaria de este encuentro, eh, nada me podía hacer más feliz porque yo bueno soy un, un gran entre, un gran entregado a esta tierra de Castilla y León. Eh, nací en Santander, vivo en Madrid. Y, y os podéis imaginar que la cantidad de veces que he hecho muchísimos viajes y muchísimas paradas a través de Castilla y león eh, eh, y es una tierra que he ido descubriendo admirando y que me ha ido fascinando eh, desde que era niño entonces eh, que un buen día se vengan a, a a ofrecer la posibilidad de crear un festival de la nada eh, dentro de este territorio era, era no podía ser, no podía, no podía caerme como mejor sueño en la vida. Eh, inmediatamente me puse a pensar, yo siempre hago el ejercicio de, de, de tratar de resumir en un término a poder ser en un término, pero siempre se me cuela otro dos eh, lo, que yo, lo, que, lo que para mí significaba eh, castilla y león y rápidamente se me vino a la mente eh, un concepto una palabra que es origen yo veo castilla y león como origen de muchísimas cosas pero desde ese origen desde ese origen de todo de un todo que nos representa que nos representa identitariamente de una manera global, no de una manera eh, local. Eh, eh, creo que había que hacer un viaje no hacia la pureza, sino hacia el mestizaje y reivindicar que desde ese origen, precisamente mestizo, porque nosotros, antes de Roma, como íberos eh, y diferentes pueblos que se mezclaban en la, en, la, en, la, en la península, ya teníamos o hemos sido siempre un, un pueblo completamente mestizo. Eh, creo que hemos labrado ese mestizaje y creo que hemos ido construyendo ese mestizaje como una de las grandes señas de, la identi de identidades de identidad hispana alrededor del mundo. Y eso se origina aquí, en Castilla-León. Eh, el mestizaje, que yo creo que es la, la, la gran aportación de España al mundo, es algo que surge aquí. Por eso traté de. A casar esas dos palabras eh, y estructuré un programa eh, con esa idea central que fuera del origen al mestizaje. Y en, y en cada provincia veía un origen, en cada provincia de la región veía un origen eh, muy sugerente y muy suculento para llevar a cabo. En Valladolid, si nos, si, nos, eh, si nos venimos a Valladolid, tenemos que pensar inmediatamente en el origen de la novela aunque solo sea por el hecho de que aquí vivió durante una temporada Miguel de Cervantes y que es él el creador, eh, sin duda, de la novela moderna a nivel global con el Quijote. Eh, eso me daba lugar a, a pensar que de ese tema podía hablar alguien como Javier Cercas, que es un cervantista eh, radical como yo. Eh, y que podríamos tener una conversación sobre lo que se creó entonces o, o, o se cocinó entonces o se imaginó entonces en una tierra como esta, hasta dónde ha llegado cuatro siglos después. ¿no? Eh, eh, ese, origen de la novela, ese origen de la novela en Castilla, en, en Valladolid, luego si nos pasamos a Soria, podemos pensar en un origen de una poesía moderna. Eh, con figuras como Becker y Machado. Eh, en, si nos pasamos a León podemos pensar en un origen gótico. Si nos pasamos a Palencia estamos viendo un origen medi del medievo. Si nos pasamos a Salamanca me atraía muchísimo la idea, la idea de en Salamanca podemos buscar muchísimos orígenes, pero centrarlo en la picaresca y unirlo. Con algo que va a ser un acontecimiento este año, que es la figura de Luis García Berlanga, y pensar cómo del lazarillo a Berlanga la picaresca nos ha definido también identitariamente como país, y ahí podríamos hacer un gran homenaje al cine. Eh, como en Burgos, si nos vamos a Burgos, tantos orígenes, pero obviamente uno de ellos es el origen de la especie con la tapuerca, cómo podríamos aunar esa idea de origen mezclando a un personaje como Juan Luis Arzuaga y a un grandísimo artista obsesionado con la raíz rupestre como Miquel Barceló. Eh, eh, si nos vamos a Segovia y pensamos que este es el centenario de los comuneros, vemos ahí orígenes de una cierta rebeldía, pero también pensamos que si en una iglesia de la Plaza Mayor de Segovia se coronó a Isabel la Católica, podemos ver ahí el origen de la expansión eh, en el mundo a nivel global del español, porque ahí sí se corona a Isabel de Castilla, la consecuencia más... Importante de su reinado, yo creo que fue la conquista de América o el descubrimiento de América. Eh, es decir, le, el germen de, de la hispanidad global mestiza, que es lo que realmente creo que, que debemos reivindicar, ya que otros nos han reivindicado con tanta oscuridad como les ha venido en gana, nosotros debemos reivindicarlo con toda la luz que no sea, seamos capaces de, darlo, de darle. Si nos vamos a Ávila, no podemos ser ajenos al misticismo, eh, que es algo tan necesario, algo tan rico, algo tan fundamental en unos tiempos eh, en, donde busca, en donde vemos, donde la confusión nos conduce directamente a buscar otro tipo de estados en el alma. Eh, y así. Fuimos elaborando un programa que enervara y que, como ha dicho el consejero, una palabra que a mí me, me obsesiona en los últimos tiempos, eh, que es eh, buscar el puente y lo integrador. Creo que pertenecemos muchos a una generación en España donde eh, hemos crecido en pos de una integración. La democracia nos trajo integración. Nos ayudó a soñar con una integración a nivel continental eh, eh, que acabó eh, o que transcurrió de una manera esperanzadora hasta nuestra adhesión a la Unión Europea. Nosotros nos educamos en la integración y ahora, desgraciadamente, desde hace algunos años, estamos en un proceso de desintegración. Estamos eh, echados o estamos mm, naufragando en un mar eh, con, con diferentes maneras ma maderas a las que nos vamos agarrando como podemos dentro de un proceso mm, muy preocupante de desintegración. Por eso me ha gustado muchísimo que Javier utilizara la palabra integrador y integrador es desde desde lo que ha, desde lo que cada uno personalmente puede puede aportar. Y en este festival no se ha buscado otra cosa que la integración de instituciones, de gremios, de librerías, de editores, de fundaciones que ha relatado él. Para que todos a una podamos construir, después de esta, estos meses dramáticos, un sueño de luz, un sueño de puente, un sueño de encuentro, un sueño de reencuentro. Y reencuentro en la cultura, reencuentro en la lectura, reencuentro en el pensamiento, reencuentro en la diversión, reencuentro en el placer. Por eso también es importante, era importante para mí reivindicar muchísimo la gastronomía. En, en este festival. La gastronomía que nos lleva, curiosamente aquí, como en ninguna parte, al origen. Cuando yo digo eh, cordero, estoy hablando de algo eh, absolutamente original. Cuando yo digo jamón, no, no, no puedo ser más explícito y no hay nada que explicar. Cuando decimos legumbre, no mmm, estamos dando todo. Eh, en cada provincia nos hemos fijado eh, eh, en esos fuertes, en el vino también, obviamente, hemos buscado la, la, el contrapunto de, de, la, de la contundencia milenaria que da la ribera del Duero al vino con las nuevas corrientes y los nuevos enólogos que desde el Bierzo pues, pues, alumbran nuevos caminos también. A eso. Eh, um, y para eso eh, con, vamos a contar con grandes chefs de la región, grandes restaurantes, eh, pero también grandes restauradores, pero también escritores que nos puedan aportar luz con eso. Escritores como Luis Landero, escritores como Elvira Lindo, escritores como Martín Caparrós, escritores como. Bueno, críticas como Almudena Ávalos. Hay un, hay un error en el programa porque se nos ha caído en, en, en última instancia Elena Poncini, a lo mejor lo tenéis ahí apuntado, pero ya lo hemos eh, solventado con la participación de Almudena Ávalos. Con Juan Manuel de Prada, que disertará sobre el queso en Zamora, que es su tierra. Eh, eh, no sé si me dejo alguien más, pero son, es, es el, 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 el programa es tan variado, es tan, eh, tan tremendo que lo hemos ido haciendo eh, con todo el amor. Eh, un equipo que no puedo dejar de, de, fe, de felicitar y de, y de agradecer, compuesto por Alberto Ascudero, Saúl García, María Ordaz, que nos han. Eh, ayudado, nos han centrado, nos han puesto los pies en la tierra en los sueños que queríamos llevar a cabo eh, a Luis Posada y a mí, eh, en este trabajo que hemos hecho con muchísimo, muchísimo amor, muchísima pasión, muchísima entrega. Y que, eh, y que, bueno, eh, ya os ha relatado perfectamente el consejero. Yo no me voy a extender más y, y vamos a dar paso, yo creo que ya, al, al, al turno de preguntas para que concretemos dentro de estas generalidades lo más posible. Muchísimas gracias. Por favor, cuando, cuando queráis. Sí, decía que quería preguntarle en primer lugar por el presupuesto del festival eh, que tiene para esta edición. Luego el, el consejero ha comentado que este año la dirección literaria corre a cargo de Jesús Ruiz Mantilla. No sé si tienen pensado para futuras ediciones que esa dirección literaria sea rotatoria o, o no, o va a seguir él en el cargo. Y luego quería preguntarles por actividades en colegios, porque han hablado también de universidades, pero no sé si... También van a tener cosas previstas para los más pequeños, más allá de talleres infantiles o cosas así, para fomentar la lectura, entre ellos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el presupuesto es de 326.000 euros, es el presupuesto global del, del FILE. En relación con la dirección de, de Jesús, de la verdad es que, que estamos muy contentos de que, de que sea él el que, el que lo dirija con ese magnífico equipo que tiene detrás. Eh, en principio también, eh, cuando hicimos la presentación de, de la legislatura, dijimos que, que queríamos un festival bienal que alternase con el festival con el Congreso del Español en Salamanca, pero también una vez que hemos ido trabajando a lo largo de estos meses y y se han ido viendo bueno, las enormes posibilidades que, que puede abrir el, el festival. Pues se valorará en su momento si continuamos con esa idea de, de bienal o si por el contrario lo, lo hacemos anual. Veremos también a ver este año, que como decimos es un año raro, un año de pandemia, pero en el que tenemos muchas ganas, como ha dicho también eh, Jesús, de de realmente volver a esa, esa normalidad además con una apuesta muy muy importante a lo largo de toda y ancho de toda, de toda la comunidad entonces bueno vamos a ver qué tal resulta este año y la dirección veremos a ver si si es jesús o si es otra persona no lo sé ahora mismo yo lo único que puedo decir es que de verdad o sea, estamos muy 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 contentos de que dirija esta primera edición del festival jesús del excelente del magnífico programa que ha propuesto y del magnífico programa que ha realizado todo el equipo, tanto su equipo como, por supuesto, desde la Dirección General de Políticas Culturales, que tenemos aquí hoy al, al director. Y también, porque es algo también que hay que, que, que hacer justicia y no he dicho antes, pero bueno, creo que va implícito en mis palabras, debo agradecer a todas las fundaciones. Tenemos aquí al director de la Fundación del IBES, a la directora de la Fundación, Jorge Guillén, tenemos aquí al gerente del de ILCIL. Por supuesto, a los múltiples ayuntamientos, tenemos también aquí al presidente del Gremio de, de Libreros, eh, todas las entidades públicas y privadas que participan, hay que agradecer su colaboración, su implicación. Y han entendido perfectamente que esto es una gran apuesta, que es una apuesta de todos, lo decía antes también Jesús, una apuesta integradora, una apuesta que nos hace mejores y nos hace más fuertes. Y la verdad es que estamos muy, muy ilusionados de, de poder llevarla a cabo. Respecto a los colegios, no hemos. las circunstancias son las que son. Estamos buscando, sobre todo, espacios grandes y espacios muy abiertos, además por la luz, por, por la, la. por la, la época del año que, que es, vamos a aprovechar mucho el aire libre. Pero en los colegios no, eh, no hay una actividad, eh, no hay una actividad concreta pero sí hay una actividad para, 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 los, para los menores de edad y para los estudiantes y para los eh, niños. Este es un programa de alta divulgación. Yo lo, yo lo defino como un programa de alta divulgación y de integración de, de generaciones, de edades. Eh, en torno a la cultura, en torno a esa fiesta. Por eso eh, hemos incluido muchísimos espectáculos musicales de calle, eh, cuentacuentos, eh, eh, teatros, títeres, eh, es decir. Hay para todos, eh, pero eh, y, 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 en los y los encuentros deben ser en los espacios más abiertos posibles por las circunstancias que se dan, ¿no? pero también por el privilegio de que, que, que podemos contar aquí con lugares increíbles al, al aire libre en los alrededores. El, el patrimonio empuja a ello y el, el patrimonio invita a ello. Entonces eh, eh, hemos, nos hemos esforzado muchísimo por buscar mmm, muchos marcos, muchos marcos que sean de, de, que, que, que le den cierta eh, peculiaridad al, al festival. ¿no? Entonces en eso, en eso nos, hemos, nos hemos concentrado muchísimo, pero con una, con una, con un gran, con una gran motivación de, eh, de, de alta divulgación para todos los públicos. Como no sabremos qué foros podremos tener, qué aforos podremos tener, de, entonces en esas fechas quería saber si se va a poder seguir virtualmente, si va a haber la posibilidad de seguir las conversaciones a través de, de la pantalla. Bueno, pues eh, lo que sí se ha, gracias Celia, lo que sí se ha pensado es, eh, no sé si en streaming, porque estuvimos hablando el otro día y no sé. Estábamos valorando la posibilidad de que algunas de estas conversaciones fuesen, o si no, en el caso de que no se haga, sí hacer una selección y hacer una grabación sí. para luego poder editarla y tenerla a disposición de todos aquellos que, que quieran disfrutar de las conversaciones. Había varias de los cuatro ejes que teníamos: había, eh, por supuesto, las conversaciones, había algunos también de los insólitos y, y algunas otras que, que se estaba valorando la posibilidad. Ya digo lo del streaming, lo veíamos a lo mejor quizás un poco complicado, pero sí el hecho de, de grabar esas, esas conversaciones y para posteriormente editarlas y tenerlas a, a disposición de, de cualquier interesado, cualquier aficionado que, que, quiera, que quiera escucharlas o verlas. Sí. No, no, no. Eso, eso, es, eso es fundamental en, nuestro, en nuestros tiempos. Eh, eh, no hay festival que no tenga que contar con, esa, con ese tipo de divulgación y además hemos descubierto que eso amplía de una manera increíble los, 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 las participaciones y la, la dimensión de, del propio acontecimiento en sí. Eh, que quede, sobre todo, yo, yo, a mí me gusta precisamente que se registren y que luego se, 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 se las pueda hacer accesibles en, en, en Internet a nivel global. Esas son las, bueno, por ahí va hoy el, la pandemia, nos ha traído esto, nos ha traído una, una eh, digamos... Eh, eh, nos ha traído alguna complicación, pero nos ha traído también muchísima oportunidad. Y, y, y dentro de los festivales, eh, eh, raro es el festival que no se ha dado cuenta que, que gracias a, 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 la, a la imaginación, las posibilidades y la tecnología, pues algunos acontecimientos que antes eran cerrados y se acababan en sí mismos, en un evento, pues ahora se pueden multiplicar. Eh, por, por, por internet y por, por medios audiovisuales y quedan ahí para siempre. ¿no? Entonces yo creo que esto en, en, muchas, en, en algunos en algunos casos se va a registrar, se va a grabar y bueno van a estar ahí disponibles para, para todos los públicos, eh, no solo de aquí, sino de, de todas partes del mundo. Una, eh, dos cuestiones. Eh, una, decía el consejero que el, el festival estaba, el FIL estaba todavía en, en preparación. No sé qué puntos o qué aspectos de la programación están trabajando y no sé si eh, habrá alguna sorpresa o habrá algún capítulo más. Eh, y después… Como es un festival también relacionado con el patrimonio y con espacios únicos, si me permiten, una pregunta de actualidad, porque por el incendio que ha habido hoy en el retablo mayor de la iglesia de Santa María de Balboa, eh, declarada VIC, y bueno, eh, no sé si nos puede facilitar algún detalle, eh, consejero. Muchas gracias. Bueno, si te parece, eh, contestas el tema de construcción, lo que se está sí, haciendo. Sí, sí, ¿no? bueno, eh, nada, eh, quedan el 95% del programa está hecho, quedan algunos ajustes, pero mínimos, 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 y, y, y bueno, eh, alguna confirmación más, pero está el 95% del programa está ya cerrado. En relación con la, con la pregunta que formulas en, en torno al patrimonio, en los espacios únicos, siempre hemos dicho, también lo hemos puesto en, en práctica con, con el festival, con... Con escenario patrimonio, ¿no? Utilizar el, el patrimonio, en este caso también el menos conocido, porque muchas veces siempre nos, nos centramos ¿no? en el más conocido, ya lo pusimos en práctica el año pasado, como una medida de, de apoyo al sector de las artes escénicas, en la que conjugábamos eh, patrimonio, artes escénicas, turismo, espacios naturales, ¿no? Y además en un medio rural menos conocido para, de alguna forma, también incentivar eh, estos espacios. Así también lo hemos puesto en práctica durante esta edición. En relación con la Iglesia de Santa María de Balboa, no tengo ahora mismo aquí la valoración de los daños. Ya ocurrió, creo que fue en 2019, también en esa zona tuvimos también otro, otro, per, otro percance, pero sí que estamos trabajando desde la Consejería. En, en programas de, de detección precoz precisamente de daños o de, de, de desastres que pueda ocurrir en nuestro patrimonio en el medio rural y en sitios además eh, que tienen dificultades de, de conexión o de, o de conectividad. Eh, no sé si ha sido esta semana, la semana pasada hemos estado en, en Ponferrada, en, en la zona de la Tebaida precisamente. Con, con un proyecto en colaboración también con, con la Universidad y con el Ayuntamiento, precisamente para utilizar la tecnología y que nos ayude a esa conservación preventiva de nuestros templos y de nuestros monumentos, de nuestro patrimonio, ¿no? que como decimos tenemos que, que garantizar su conservación y en cuanto sepamos el alcance de los daños y, y valoremos, pues eh, haremos las intervenciones que, que tengamos que hacer para, para restaurar o para, o para arreglar los desperfectos que hayan podido surgir. Sin perjuicio de que se produzca alguna pregunta más en la sala, vamos a abrir un turno con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Es el caso de Marta Martín Gil del Diario de Ávila. Marta, buenos días, adelante. Hola. Muy buenos días compañeros, buenos días consejero. Yo tengo una pregunta para el consejero, si se me permite, ajena al, al tema del festival. Es en Eh, la, la respuesta del, del ministro de Cultura, del señor Uribe, a, a las distintas peticiones y solicitudes de, de reunión que le hemos formulado, tanto para atender este asunto del, del Palacio de los Águila y del, del futuro emplazamiento, tanto del Museo del Prado como en su momento también el proyecto contemplaba la, el traslado allí del, del Museo Provincial, como de otras cuestiones que tenemos en en la agenda y que y que en su momento cuando tuvimos ocasión de hablar con él al inicio de, de, de legislatura pues eh, comentamos la, la posibilidad de tener esta reunión pero aún pues no, no hemos obtenido respuesta así que en cuanto en cuanto la obtengamos y la sepamos pues no, no te preocupes Marta que, que la trasladaremos continuamos ahora con Cristina fanjul de diario de león Cristina cuando quieras? Cristina, tienes el micrófono apagado, por favor. Buenos días a los dos, al consejero y a Jesús. Eh, bueno, enhorabuena por el, por el Congreso, que es fabuloso. Eh, pero mi pregunta eh, va acerca de una idea que ha remarcado el consejero durante su intervención acerca de crear identidad. Eh, eh, de Castilla y León con este congreso. Entonces, mi pregunta eh, va acerca de eh, la idea cultural del territorio de Castilla y del territorio de León, dos territorios desde el punto de vista literario eh, diferentes. Y quería preguntar eh, si no en este congreso, por lo que han explicado, no va a ser, sino a lo largo de los siguientes congresos se va a abordar eh, el tema del... De, del territorio y las características que eh, las dos regiones que conforman Castilla y León han generado eh, para, para la literatura. Gracias. Bueno, pues eh, como he dicho al, a lo largo de la intervención y en relación con, con la identidad, eh, yo creo que es eh, la historia y las, las peculiaridades, las diferencias, la diversidad. Eh, se puede utilizar o se puede entender eh, de diferentes maneras. Hay muchas publicaciones al respecto. Me estoy acordando, por ejemplo, de un libro del profesor Carreras, Usos públicos de la historia, o también otro libro del, eh, del profesor Sisinio Pérez Garzón, La gestión de la memoria. no Podemos hacer eh, diferentes usos de todos estos elementos que configuran la identidad. Me viene también a la cabeza otro, que es el de Amin Maluf, Identidades asesinas, en relación cómo eh, a lo largo de, de la historia y a lo largo de generaciones vamos conformando nuestra identidad con distintos elementos, que en función muchas veces de, del grado de, de amenaza, en muchas ocasiones, como dice Maluf, que tengamos, vamos utilizando unos, hacemos otros, son como círculos concéntricos. Yo creo que si algo somos, somos cultura, algo somos, somos historia, somos el producto decantado de las aportaciones y de la experiencia que han hecho otros, de las creaciones de otros. Y lo comentaba al principio. Eh, tenemos una lengua, un patrimonio estupendo, tenemos una lengua que nos identifica a lo largo del mundo, que ha dado grandes creaciones culturales, artísticas, literarias a lo largo del mundo, y ese elemento debe ser integrador. Debemos utilizar estos elementos identitarios, como se han acuñado, como es la historia, como es la lengua, precisamente para unir y no para separar. Y eso pasa, por supuesto, respetando todas aquellas peculiaridades que, que nos hacen ser de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestra provincia, de nuestra comunidad o de nuestro país. Pero si tenemos elementos que integradores, que nos hacen de alguna manera, como he dicho antes, mejores, o como decía también eh, Jesús, es algo que, que integra, que, que nos hace más fuertes. Eh, nosotros estamos aquí para esa cuestión. Lo hacemos con este proyecto como lo hacemos también o lo hemos hecho en proyectos con otras comunidades autónomas, ¿no? utilizando aquellos elementos que, que pueden de alguna manera vertebrar o, o, o vehicular el, el, lo que nos une, ¿no? utilizando todo aquello que nos une para integrar, para, para unir o para cimentar aún más y no para separar. Eh, históricamente ha habido eh, dos regiones, y, y así lo apuntas, el Reino de León, el Reino de Castilla, pero, pero a día de hoy o sea, no nos gusta hacer ejercicios de presentismo. No, no nos gusta hacer ejercicios anacrónicos de la historia. Estamos ahora mismo en la comunidad de Castilla y León, tenemos una constitución que es la constitución del 78, un estatuto de autonomía que nace de esa constitución del 78, y con todas las peculiaridades. Que tengamos y con todas aquellas eh, signos o, o identitarios que, que queramos aducir, estamos en esta comunidad, trabajamos por esta comunidad, queremos desde el Gobierno y desde la Consejería de Cultura y Turismo que, que sea una comunidad de todos y que todos se sientan parte de ella, sin que por ello uno tenga que renunciar. A ser de, de León y a vivir la cultura leonesa y a hablar el bable y, y, y disfrutar de todo aquello que le es suyo. Pero, pero estamos en Castilla y León, somos Castilla y León, estamos en España, somos España. Así nos ven, no solamente como nos vemos nosotros, tenemos que contar también cómo nos ven los demás. Nos ven como una comunidad con un discurso histórico muy potente, con una cultura muy potente, con una lengua en este caso y un patrimonio, como he dicho antes, intangible, pero imperecedero, rico, quizás el, el, uno de los mayores eh, valores que tenemos y desde luego desde la Consejería de Cultura y Turismo y desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León vamos a trabajar para que así siga siendo. Como digo, esto no implica que nadie tenga que renunciar a cómo se sienta o a, o a cómo se quiera sentir o, o cómo quiera en un momento determinado disfrutar de ese sentimiento. Aquí trabajamos para y por los ciudadanos de Castilla y León, en este caso, para generar oportunidades. Salimos o estamos saliendo de una pandemia. Tenemos una oportunidad también con este festival de, de generar riqueza, porque siempre hemos dicho que la, la cultura, que por supuesto que es esencial, lo hemos dicho en, en múltiples ocasiones, pero que también tenemos que verla como una industria y también queremos generar riqueza y empleo con todas estas actividades que, culturales que programamos. Y lo que queremos todos es que todo el mundo se sienta. Eh, Acogido ¿no? bajo este paraguas, en este caso, que es la lengua española, que también tenemos la, la suerte del privilegio de que nació en, en estas tierras. Entonces, bueno, vamos a utilizarla, como he dicho antes, como, como cemento, vamos a utilizarla como, como un factor también no solamente cultural, sino también económico, y así lo estamos haciendo y esperemos que este festival contribuya a ello. Y en tercer y último lugar interviene en este turno Begoña Fernández Oribe de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras. Sí, buenos días. Eh, solo quería pedir un poco más de concreción sobre eh, Ruta Salamanca. Begoña, por favor, no te alejes del micrófono cuando hagas la pregunta porque una parte de ella no se recibe, ¿de acuerdo? Vuélvela a plantear. Sí, eh, perdón. y literarias en Salamanca. No sé Perfecto. si se ha entendido. Bueno, como, como he dicho antes, eh, las, las conversaciones en Salamanca giran en torno al origen de la picaresca, pero he querido, eh, hemos querido eh, combinar eso. Con un viaje hacia, hacia Luis García Berlanga, es decir, del Lazarillo a Berlanga. Entonces, las conversaciones de Salamanca van a poner eh, el foco mucho en, el, en, el, en la vertiente cinematográfica del festival. Y para eso tenemos una conversación con Manuel Gutiérrez Aragón y Miguel Reyán. ¿Por qué? Porque Manuel Gutiérrez Aragón fue eh, íntimo amigo de Berlanga hasta el final de sus días, desde que una vez entró en el rodaje del Verdugo en 1963, porque Miguel Reyán ha trabajado con Berlanga y tiene grandísimas anécdotas. Eh, el Lazarillo viene también muy a tono con Manuel Gutiérrez Aragón, porque es, eh, por, por ser escritor y académico de la lengua y gran admirador. Eh, del, de este libro que nos puede hacer un viaje perfectamente trazado entre lo que es el alma de la picaresca de, de origen en el, en el azarillo a cómo se ha manifestado en diversas manifestaciones culturales a lo largo de los siglos y ha acabado de una manera espectacular en la figura de Berlanga, que es una picaresca eh, es, que es el, es el gran... Eh, narrador de la picaresca eh, en el siglo XX. Y eh, ahí también aprovecharemos que, que, hablando de identidades, Carlos Bollero es de Salamanca y también nos va a hablar de, del cine de, de Berlanga y de cómo la, de cómo la picaresca eh, ha, eh, ha llevado, lleva, lleva en sí, cómo el cine lleva en sí... En, 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 otros, en otros autores y en otras corrientes eh, un, alma, un alma picaresca muy, muy rica eh, que, nos ha, que ha dado lugares a, a muchas obras maestras. Carlos conversará con Montserrat Domínguez, la maravillosa y eh, grandiosa periodista. Eh, y bueno, en, en Salamanca tenemos previsto eso. Sí, creo que hay alguna pregunta más en la sala, cerraríamos así. Hola de nuevo, yo quería preguntarles por cómo va a poder la gente participar en estos centenares de actividades. No sé si es con, mediante invitación, cómo se reservaría, si te, habría que pagar algo en cada caso, si son conversaciones, las rutas gastronómicas, lo de insólitos. No sé si nos pueden explicar un poco, en grosso modo, cómo, cómo va a poder la gente participar en el festival. Gratis, eh, son gratis salvo... El, bueno, todo es gratis, todo. Eh, es las con conversaciones, la, por ejemplo. Las, no. las de, Por ejemplo, en el, en el, en el ámbito de, la, las rutas, de las rutas gastronómicas, hay una opción. Es decir, las conversaciones con los escritores serán de libre acceso para todo el mundo, pero luego está la opción de. de eh, quedarse a comer en el restaurante de la provincia tal que se hará un menú especial eso pagando pero es opcional todos los encuentros son absolutamente abiertos y gratuitos para todo el público no o a sea, completar aforo obviamente porque claro en estos en estos tiempos no, no podemos Vamos dejar a eso. Si, a si esos aforos y para la, estas fechas, pues estamos en estos estados de, sí, sí. de alarma y la situación epidemiológica, pues junto a esa gran herramienta que, que vemos que está dando tan buenos resultados como es la vacunación, no, nos permite estar en unos estados en los que los aforos sean, no sean más, mayores claro, que los sí. que existen actualmente. Y si me permite, Celia, mira, la, la jefa del servicio de emergencia se ha desplazado ya. A, ¿sabe? la jefa de servicio de emergencias en el patrimonio se ha desplazado ya al lugar del incendio para valorar los daños y en cuanto tengamos eh, la, la valoración te la, te la pasamos. Muy bien, pues hemos llegado al final por hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.